pues aquí seguimos dándole a las fotos un ratillo. Ya mero terminamos. Aquí me anda acompañando mi compita Francisco Peralta. ¿Qué rollo? ¿Qué esperas el video de hoy? Pues vamos a esperar muy buena vistas, sobre todo aquí de la bahía, y toda una información de aquí del buen Iván Rosas. Sí, este video pues va a estar, yo no voy a tratar de no hablar mucho, se lo voy a dejar a cargo ya Juan Carlos, que es el dueño de la empresa, y él nos va a explicar pues qué es lo que hace, a dónde nos va a llevar. Él está especializado en este rollo, él es un prestador de servicio turístico certificado, cumple con los seguros, cumple con toda la normativa, y ahorita en medio de la contingencia pues está siguiendo él sus recomendaciones. Su barco tiene una capacidad mayor, pero obviamente la tiene limitada ahorita, y así es como le estamos dando nosotros. De igual manera, él va a sacar algunos productos de mar. Que si no rentamos kayaks. Pero no, yo creo que ahorita no. Igual quiero decirles que estos videos no van a ser solamente de playa, de bahía. Yo vivo en La Paz, entonces también voy a subir cosas de allá, de estilo de vida y de algunas cosas que yo haga, se las voy a estar compartiendo. Muchas gracias por ver el video, compártanlo con sus amigos y denle manita arriba. Hey, ¿qué tal amigos? Ya estoy aquí con mi amigo Juan Carlos de El Burro Baja Tours, y él nos va a contar un poquito lo que vamos a hacer el día de hoy. Juan Carlos, nos gustaría que nos compartas cuál es la experiencia que uno vive al estar aquí arriba del Burro Baja Tours, cuánto tiempo dura y normalmente los días que están disponibles también para dar el tour. No, pues el tiempo de elaboración son 5 horas normalmente para un tour. El costo son 4,000 pesos. El tiempo para reservar, te recomiendo un mes con anticipación, por muy favor. Bien. Porque en este momento nos salimos un poco tarde, vamos a hacer un recorrido leve, vamos a agarrar un poco de almejas, tal vez algunos callitos, para mostrarle aquí cómo lo preparamos todo. Al estilo del burro. Al estilo del burro Baja Tours. Así es. Carlos, El Burro Baja Tours. Follow on Facebook and send a WhatsApp by the number on the page. And follow the channel. I can explain this paradise, you know? Pues ahora hemos parado en la parte trasera de una isla que está frente a Playa El Coyote. Todas estas playas están dentro de Bahía Concepción,
y obviamente pues están cubiertas por el tour de mi amigo Juan Carlos. Les vuelvo a repetir el nombre, El Burro Baja Tours, como los pueden encontrar en Facebook. Y la verdad quiero que echen un vistazo, si aquí la cámara lo permite, a lo paradisiaco que es este lugar, donde hemos parado para cocinar unas almejas que obviamente acaban de sacar justo ahorita, y también un poquito de pescado, el cual lo vamos a preparar en sashimi. Él nos va a explicar cómo lo prepara al estilo del burro Baja Tours. Mira, más que nada, esto es una muestra de lo que tenemos aquí. Marisco fresco, como ustedes lo ven. No sacamos en exageraciones, solamente para probar. Hacemos un aperitivo con estos ingredientes que tenemos del mar, como las almejas, el callo y el pescado. Esto es un aperitivo. Esos callitos los ponemos con cebolla morada, natural. Y este pescado, el cochito, lo preparamos en un tirado de pescado. Yo le puse el nombre del burro Batur, bueno, cochimi, porque es de cochito, ¿no? Es el original de aquí del burro Batur. Con unos amigos precisamente salió esta idea. Entonces esto es lo que vamos a disfrutar ahorita, una botana, porque nos venimos tarde. La próxima le mostraremos la comida completa. Claro, claro. Ahorita estamos mostrando solamente el aperitivo. Sí, nada más, Juan Carlos, una pregunta para que la gente que nos esté viendo, quiero que sepan cómo se llama este tipo de callo, que la verdad se ve bastante extravagante cuando lo acaban de sacar del mar. Y eso es lo que vamos a degustar, eso es lo que, obviamente, es lo que se come. Quiero que nos digas el nombre y el tipo de almeja que hemos sacado. Sí, este es un callo de burra, conocido como el callo de piedra también. Este se adhiere a las piedras. Es un callo, pues es, ahorita en verano podemos sacar un poco, no mucho, ¿no? De hecho, en invierno es la mejor temporada para sacarlo. Y este callo es bastante, la textura es bastante consistente, es muy dulce. Es muy sabroso, aparte pues recién sacado, los sabores de aquí, el sabor sí, es del mar. Es del mar. El sabor es del mar, ¿no? El pescado no le va a saber a pescado, nada, todo tiene un sabor diferente, muy especial, necesita probarlo para saber. Sí, y además vivir la experiencia, que créanme que es única. Yo soy de aquí, soy originario de este lugar, y cada vez que lo visito, cada vez que vengo, es una experiencia diferente que me estoy llevando. Les repito, tienen que vivirlo, y toda la información se las voy a dejar en la caja de descripciones, para que visiten las redes sociales, el número de WhatsApp donde pueden reservar y obviamente cotizar el costo. Los invito a que vean estas tomas de lo que vamos a disfrutar. Ya venimos de regreso y pues aquí termina este video. Les agradezco porque si llegaron hasta esta parte es porque les gustó. La neta, les agradezco. Y les repito que toda la información va a estar en la caja de descripciones. Quiero que vean el atardecer con el cual nos estamos despidiendo el día de hoy. Y pues esta aventura solamente aquí en Bahía Concepción. Muchas gracias. No olviden compartir con sus amigos, darle like y suscribirse.